Estimados amigos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad quisiera simplemente reflexionar sobre lo que dice la Atalaya, el número 3 del año 2017. El número 3, 2017, la Atalaya. No la Atalaya de estudio, sino la Atalaya, simplemente la Atalaya. Y aquí vemos a los cuatro jinetes de Apocalipsis. De la guerra, del hambre y de la muerte. Y adelante va uno vestido en ropa blanca, pero con un arco en su mano. Un arco. Y muchos han creído que este personaje que está montando el caballo blanco es Jesús. Muchos de entre los testigos de Jehová, por ejemplo, piensan que este personaje no es sino Jesús mismo, Jesucristo vencedor. Pero da la casualidad que detrás de él vienen pues la guerra, la muerte, el hambre y la muerte. Y esto es realmente curioso, ya que Jesús viene después de la gran tribulación, después de todos estos dolores de parto, después de todos estos problemas que hay en el mundo, aparece Jesús. El Jesús esperado. Y viene, como repito, después de una gran tribulación. Por lo tanto, pareciera que este personaje que va adelante y que vendrá en el periodo de la gran tribulación, es otro diferente a Cristo. Es una imitación de Cristo. Es alguien que pareciera ser Cristo, pero no lo es. Sabemos que hay un personaje que la Biblia nos habla muy claramente como el anticristo, que será pues un personaje siniestro que vendrá con una apariencia de Mesías y que será pues adorar por la gente. Será un personaje que traerá supuestamente la paz en la tierra, lo cual será un engaño que va justamente a presentar este hombre, este guerrero, este hombre que viene para vencer. Él, claro, no es necesariamente un soldado, un guerrero, pero es alguien que tiene el corazón de guerrero, de conquista, ¿cierto? Es un conquistador, es una persona que podrá ser una especie de Hitler, ¿no? Hitler no estuvo directamente envuelto en la batalla, pero él dirigía sus tropas y era el que tenía el don, el poder, el mando. Podría ser un personaje como, por ejemplo, el anticristo. La Watchtower, estimados amigos, dice acá que representan los jinetes del Apocalipsis. Dice que el jinete del caballo blanco, la visión comienza con estas palabras: vi y miren un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dado una corona, y le salió venciendo y para completar su victoria. La Watchtower tiene solamente esta información con relación a este personaje que monta el caballo blanco. Es un personaje que tiene un arco en la mano, que tiene una corona que le fue dada y salió venciendo y para completar su victoria. Pareciera que este personaje tendrá un aparente éxito en el principio de su carrera y pues saldrá para completar su victoria, pero todavía no se sabe si lo va a completar, parece que no, puesto que si es el anticristo, será destruido por el mismo Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero Cristo lo destruirá. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vean ustedes que la Watchtower dice, ¿quién es este jinete? Dice, la clave para identificarlo está en el mismo libro de Revelación,
unos capítulos más adelante dice que a este jinete se le llama la palabra de Dios. Vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower hace una conexión entre Revelación capítulo 6 y Revelación 19, donde vemos dos caballos blancos y dos jinetes que los montan. Y así que la Watchtower deduce que deben ser ambos lo mismo, o el mismo jinete, ¿no es cierto?, pero en diferentes escenas. Y ha relacionado Apocalipsis 6:2 con Apocalipsis 19, en donde efectivamente en el capítulo 19, a este que monta se le llama la palabra, que corresponde a Jesucristo, dice la Watchtower, ya que él es el portavoz de Dios. También se le llama Rey de Reyes y Señores, Señores, y se dice que es fiel y verdadero. Sin duda, tiene autoridad para actuar como un rey guerrero y además no es ni corrupto ni abusa de su poder. Pero surgen otras preguntas. Ahora, acá la Watchtower se apoya en Apocalipsis 19 para poder interpretar Apocalipsis 6, para definir quién es este personaje que tiene un caballo blanco, que monta un caballo blanco, que parece que estuviera combatiendo con un arco en la mano. Y esa es la única información que tiene la Watchtower, que le fue dado pues una corona. Una corona. Y la única forma que tiene la Watchtower para darle una explicación a este personaje es recurriendo a Revelación 19. Pero en Revelación 19 sí vemos que hay un jinete que se llama la palabra, es el Rey de Reyes, Señores, Señores, y se dice que es fiel y verdadero. Y acá sí podemos saber con exactitud que el que monta ese caballo en Apocalipsis 19 es Jesús, el Hijo de Dios. Otra de las cosas interesantes que se diferencia el capítulo 6 con el capítulo 19 de Revelación es que el jinete que monta el caballo blanco en el capítulo 19 lleva una espada en la mano. Y a diferencia del capítulo 6, este del 6 lleva un arco. Y ahí hay una diferencia muy marcada entre una espada y un arco. Además se nos dice que este que monta el caballo blanco en el capítulo 19, que sabemos que es Jesucristo, tiene varias diademas o coronas. En cambio, en el capítulo 6 vemos que el jinete tiene solo una corona que le fue dada. Lo que implica, pues, que el verdaderamente Rey de Reyes, Señor, Señores, es Jesucristo, que lleva todas las coronas encima, como si él fuera el máximo rey, que digamos, abarca a todos los reyes de la tierra, en una sola persona. Y este personaje lleva una espada en la mano. Y tiene el título, pues, del verbo, la palabra. Y es el testigo fiel y verdadero, como sabemos que es Jesucristo. No hay duda de eso. Pero el 6 es el problema. La Watchtower ha ligado estos dos capítulos en forma antojadiza, cuando en realidad vemos nosotros, ya lo he dicho yo, que estos cuatro jinetes son jinetes del desastre, digamos, ¿no? Y que justamente corresponden al periodo de la gran tribulación, donde aparecerá el anticristo, que él finalmente va a ocasionar la gran tribulación, la cual pues no solamente traerá hambruna a la tierra, sino también la muerte. Entonces, que encaja más bien con un personaje siniestro, ese jinete del capítulo 6. Es un personaje malévolo, que tiene apariencia de Mesías, que viene vestido de blanco como si fuera puro, a diferencia del jinete del capítulo 19, que tiene su ropa blanca manchada de sangre, ¿no es cierto? Este es el Cordero de Dios. Entonces vemos que hay una diferencia entre el capítulo 6 y el versículo 19. Jesús viene pues para combatir, para guerrear, directamente él va a destruir a sus enemigos. En cambio este hombre que maneja, que monta el caballo blanco, el capítulo 6, tiene su ropa simplemente vestido de blanco. Y esto indica pues que no es igual que el capítulo 19, aparte del arco que lleva en la mano, aparte de que lleva una sola corona y no muchas coronas como el que lleva el personaje de Revelación 19. Entonces no podemos decir que son las mismas personas. Y esto es lo que la Watchtower, a mí en lo personal me sorprende que interprete de manera antojadiza y de manera muy burda ¿quién es el personaje del capítulo 6?
personaje del capítulo 6 definitivamente es un personaje malévolo, que tiene apariencia de un hombre santo, de Mesías, el Mesías esperado, ¿no es cierto? Tiene la apariencia, porque sabemos nosotros que el anticristo es un agente del diablo. Y el anticristo es como la palabra anticristos significa pues en lugar de Cristo, ¿no? O que pues, se pone como un sustituto de Cristo. Y esto es claramente notorio cuando vemos a este personaje que viste pues con ropa blanca, monta un caballo blanco, pero es un falso Cristo que solamente tiene una corona, no muchas coronas como el que tiene el capítulo 19. Y después le está siguiendo la guerra, ¿no es cierto? La guerra le sigue, aquí vemos el caballo del hambre y el caballo de la muerte. Entonces, todas estas cosas tienen que ocurrir en el periodo de la gran tribulación, el hambre, la guerra, ¿no es cierto? La muerte. Y entonces Jesús viene y él es el que va, después de la gran tribulación, destruye, ¿no es cierto? Como se nos dice también en las profecías, bueno, en el libro de Isaías, tenemos también otros pasajes de la Biblia, que se nos habla que matará al impío, que Jesús destruirá al asirio, ¿no? Se le llama también al asirio en los montes de Israel. Eso es lo que dicen las escrituras. Así que, estimados amigos, la Watchtower se equivoca al decir que este personaje del capítulo 6 es Jesucristo. Me parece a mí que la Watchtower se está coludiendo con el futuro anticristo, ¿no? En vez de delatarlo como lo que es un falso Cristo, un pseudo Cristo, está enseñándole a la gente que ese personaje que aparece, que debe ser el anticristo, es Cristo mismo, haciéndole pues eco al anticristo, apoyando al anticristo en forma inconsciente o consciente. Y esto es peligroso. Tenemos que alertar a la gente que lo que se viene, como los cuatro jinetes de Apocalipsis, es en el periodo de la gran tribulación y que aparecerá, como sabemos todos nosotros, la bestia, ¿no es cierto? El hombre de pecado, en fin, ¿no? Es un hombre malévolo y que se hará pasar por Cristo, el falso Cristo. Y Jesús anunció pues que vendrían falsos Cristos en los aposentos y en los desiertos, antes que él viniera en gloria. Así que, estimados amigos, la Watchtower está trabajando, parece ser, para el anticristo, toda vez que enseña que en Apocalipsis, que el jinete del capítulo 6 no es otro que Cristo, ¿no? Y no el anticristo. Eso es una cosa, pues, que a mí me parece totalmente incorrecta. E incluso las iglesias evangélicas, en su mayoría, creen que este personaje, el primer jinete, no es Cristo, sino el anticristo. Y yo les doy la razón, por estas razones que yo les estoy explicando. Así que la Watchtower toca trompeta y dice, nosotros tenemos la verdad, pero los hechos demuestran que están engañados, que no saben interpretar las escrituras, que tratan de ligar el capítulo 19 con el capítulo 6 como si fuera la misma cosa, y esto no es verdad. Hay que tener mucho cuidado con esta enseñanza de la Watchtower. Mucho cuidado. Aquí pues vean ustedes. ¿Quién es este jinete? Dice que la clave para identificarlo está en el mismo libro de Revelación, en el capítulo 19. Y esto es una idea errada, peligrosa, porque no encajan estos dos jinetes, tanto del capítulo 6 como del capítulo 19. Después dice que son pues unos grandes exégetas, interpretadores de la Biblia, Dios los ilumina, ¿no? Y después dice que no, Dios no los ilumina, sino que es producto de sus propias elucubraciones, y lo hace muy mal. Lo hace muy mal. Incluso, digamos, en lo más mínimo, ellos se equivocan, en lo más mínimo, dice lo que yo le he visto en otros temas, en lo más elemental. Y lo más simple se equivocan. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de las cosas más intrincadas, como esta, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa simple, ¿no? No se requiere mucho análisis para concluir de que estos dos personajes, los dos jinetes, son diferentes por donde se los mire, estimados amigos. Mucho cuidado con lo que usted va a enseñar acá a sus estudios bíblicos, por si acaso, testigos de Jehová. Mucho cuidado, examinen bien esto
antes de estar repitiendo como cotorras lo que dice el esclavo malo que está ahí en Nueva York, en sus nuevas sedes, ¿no? En su nueva sede, en Warwick y Walker, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, gracias y hasta un próximo video.